Querida Jimena, vamos a hablar de este tema que me parece súper importante porque dicen ahora que las personas que padecen de depresión severa podrían encontrar cierto alivio para su condición de salud mental si consumen unos llamados hongos mágicos. Esto, según investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, que encontraron en estos hongos un compuesto alucinógeno llamado psilocibina. Los expertos probaron que esta sustancia en un grupo de 24 adultos diagnosticados con depresión severa, pues dieron su conclusión que fue tras recibir una dosis de psilocibina en combinación con psicoterapia, los síntomas de la depresión reducen significativamente y de forma rápida. Fíjate que, Jimé, de hecho los científicos dicen que los efectos del tratamiento con estos hongos alucinógenos eran 4 veces más efectivos que lo obtenido con medicamentos antidepresivos tradicionales, que me dicen que tienen esas unas... consecuencias como secundarias muy, muy, muy feas. Estudios anteriores afirman que la psilocibina ayuda a reducir la ansiedad y la depresión en pacientes con enfermedades también terminales. Los expertos dicen que la psilocibina podría representar un gran avance médico para enfermos de depresión severa. Si estos hallazgos se mantienen, van a seguir haciendo futuros ensayos con placebos y pues parece que puede ser todo un éxito. Pues sabemos que sí. Especialmente en este año la depresión ha aumentado en sus índices de porcentaje, así que qué bueno que estamos buscando alternativas para ayudarlos, y si son naturales pues sería mucho mejor, ¿no? Justamente naturales. Oigan, y bueno,